A exposição de Sevilha ha sido uma muito boa exposição e a de Lisboa ela vai ser o mesmo. Há que tomar a possível competência só em los aspectos positivos. É indudável que a exposição de Lisboa ha, de uma certa forma, beneficiado em alguns aspectos com a exposição de Sevilha. Lo primero que hay que aclarar para que nadie se llame a engaño es que la Expo de Lisboa tiene categoría mundial y no universal como la de Sevilla. Su extensión es casi tres veces menor y aunque el número de participantes es mayor, unos 150, solo Portugal tiene edificio propio. A primera vista, por estética y por composición de espacios, el parecido con la muestra de la Isla de la Cartuja es constante. También la Expo de Lisboa se alza junto a un río. El impresionante estuario del Tajo se puede cruzar desde hace unas semanas por el puente Vasco de Gama, el más largo de Europa. Los terrenos recuperados para la ciudad eran conocidos despectivamente como el Tajo de los Gitanos. Edificios industriales y almacenes ruinosos que fueron un día centro del comercio con las colonias se habían convertido en refugio de los más desposeídos. Todo ha sido derribado. Solo la Torre Galf, de la antigua refinería de petróleo, ha quedado en pie como recuerdo del pasado de aquella zona. Otra de las diferencias entre una exposición universal y una mundial es que todos los participantes en esta última tienen que atenerse a un solo tema. El asunto de la Expo 98 es los océanos y celebra los 500 años de la llegada de Vasco de Gama a la India. Portugal es el país de las grandes expediciones marinas y así se encarga de recordarlo este gran edificio junto al Tajo. Obra del prestigioso arquitecto Álvaro Siza, del pabellón portugués destaca una inmensa cubierta de hormigón sobre la plaza que acogerá, entre otras actividades, las ceremonias de inauguración del 22 de mayo y la de clausura el 30 de septiembre. En su interior, además de distintos espectáculos audiovisuales, este pabellón muestra parte del botín de un barco sumergido en la orilla del Tajo. Los demás países se agrupan en dos grandes zonas. Bajo esta estructura, que quedará como recinto ferial de Lisboa, están los países de la Unión Europea. Uno de los mayores espacios es el que ocupa España, que pretende ser uno de los más visitados de la Expo. Cuando se diseñó este pabellón, lo que siempre nos ha obsesionado es que el visitante, sea español o de cualquier otro país, y por supuesto portugués, fuera, su visita se clasificara de dos maneras. Primero, sorpresa y luego asombro. Sorpresa en un espectáculo multimedia, yo creo que muy importante, con la última tecnología española en ese campo. Este espectáculo es un recorrido por cuatro salas en las que el visitante utilizará los cinco sentidos con el fin de conocer el mar, amar el mar, aprovechar el mar y proteger el mar. El espacio para el asombro lo ocuparán dos grandes exposiciones de arte. Una dedicada al siglo XVI con obras de Tiziano y Velázquez. La otra a los artistas españoles del último siglo. Pero habrá más. La importancia de la presencia de España la dan las autonomías, ¿no? Donde aquí dentro del pabellón va a tener un espacio muy concreto, donde cada una de ellas va a estar una semana con presencia física, y también en la gastronómica de las mismas en los dos restaurantes, pero lo importante es que cada una de ellas trae a la Expo, trae todos los espectáculos culturales que han querido conveniente. Claro, si usted suma todos los espectáculos de cada autonomía a lo largo de todos los años que tiene España, la verdad, la presencia española es muy notoria. La presencia española no acaba ahí. La estación de Oriente, diseñada por Santiago Calatrava, autor del Puente del Alamillo de Sevilla, se ha convertido ya en una de las imágenes emblemáticas de la Expo. Pero sin duda, lo más atractivo para el visitante serán los pabellones temáticos. El más espectacular arquitectónicamente es el pabellón de la Utopía.
Esta especie de ovni con interior de madera tiene una capacidad para más de 15.000 personas que podrán contemplar diariamente un espectáculo de luz y de sonido sobre los mitos y leyendas del mar. La historia de la navegación podrá ser conocida por los visitantes en el pabellón del conocimiento de los mares. El mensaje más directamente ecológico lo encontrarán en el pabellón del futuro. Allí, a través de los inevitables efectos especiales, se intentará provocar en el espectador un cambio de actitud para salvar la vida del planeta. Pero a priori, la gran atracción de la Expo la ofrece el pabellón de los océanos. Este edificio sobre el agua del arquitecto norteamericano Peter Chermayeff envuelve un gigantesco acuario. En el tanque central, de 2 pisos de altura, se pueden contemplar las más variadas especies. En otros 4 espacios se reproducen los hábitats de los distintos océanos. El oceanario será uno de los pocos contenidos que se mantendrá después de la Expo. Como en Sevilla, una cabalgata llamada aquí Peregrinasao dará paso a la noche. El desfile lo componen 35 extrañas máquinas manejadas por actores de distintos países, entre ellos los catalanes de Les Comedians. También habrá un espectáculo del lago llamado Aquamatrix antes de que 4 grandes escenarios ofrezcan cada día la música, la danza, el teatro o el cine en un denso programa cultural. Desde el kilómetro que recorren los funiculares y sobre todo desde la Torre Mirador Vasco de Gama, a partir de la semana próxima, millones de personas podrán ver la última exposición del siglo y el bello estuario del Tajo. De fondo, Lisboa.